la casa de Dios. El salmista David así lo decía, que él prefería estar en sus atrios que mil fuera de ellos. Así es que el día de hoy vamos a cantar, vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a cantar con júbilo. Con júbilo, esta es tu casa. Te queremos dar la bienvenida a esta tu casa, donde vamos a disfrutar de la presencia de Dios, donde vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Este es el sonido de fiesta, no hay más tanto ni tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, suscríbete.
Él es el que reina, el que hace todo posible las cosas. Él es todopoderoso. Yo sé que Él ha hecho algo en tu vida en esta semana. Yo sé que hay razones por las cuales tú puedes y tú quieres adorar al Señor. Así es que yo te invito a que aprendas con nosotros esta canción y puedas adorar al Señor y decirle: mi Dios, tú todo lo puedes, todo, nada es imposible para ti, porque tú eres todopoderoso. Vamos. Tu voz calma tormentas, destruye tinieblas, la voz de Jesús. Me.
y toda tu majestad y deseamos verte. Y mientras te vemos ahí, Señor, y podemos hacerlo cara a cara, queremos confesar que tú reinas, que no hay nada quien se compare a ti, que tú eres el único Dios verdadero, que tú resplandeces, que tú eres magnífico. ¿Por qué no le dices al Señor con tus propias palabras lo que Él significa para ti? Él está escuchando tu voz, Él escucha tu adoración, Él escucha lo que hay en tu corazón, y aún antes de que tú se lo expreses, Él ya está disfrutando esas palabras que tú tienes para Él. Describe un amor
es un amor transparente. Es un amor que se da sin prejuicios, sin barreras. Es un amor que descubre lo dispuesto que estamos, el dar la vida uno por el otro, de entregarse uno por el otro. Este amor que describe el libro de Cantares tiene palabras también dulces, trae palabras que uno canta a su amado. Y el día de hoy, yo no sé tú, pero yo estoy enamorada del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Mi amado es hermoso, mi amado es precioso. Te invito a que levantes tus manos y puedas mirar hacia arriba y puedas dirigir unas palabras a ese amado, a ese Jesús, que Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Mi amado es lo más bello entre.
Gracias, Señor, por estar con nosotros en medio de la alabanza, en medio de tu pueblo. Yo te invito a que cierres tus ojos para que nada te distraiga y abras tu corazón para que recibas esta palabra de parte de Dios y la hagas viva en tu diario vivir. El Señor nos dice en Deuteronomio 31:8: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desalientes, dice el Señor. Haz tuya esta promesa. No importa si el panorama de tu vida no se ve alentador. Tal vez tus enemigos parecen gigantes e invisibles. Las enfermedades, los problemas económicos, etc. A lo mejor las personas más cercanas no te dan el apoyo que tú esperas. O quizá la lucha es contigo mismo, con tus adicciones, con tus debilidades, con los miedos o con tu pecado. Pero no olvides que Dios está ahí al frente, nunca te abandonará. Siempre que tú le permitas que Él gobierne tu vida y te mantengas con la fe y con la esperanza. El Señor ya tiene tu tierra prometida, pero el camino no es fácil. En esta mañana, que Dios te bendiga y te llene de fe y de esperanza. De la misma manera, oramos por Justin y por Yamilet, que su presencia del Padre los acompañe siempre. Oramos por nuestro amigo Gerardo y en esta mañana desactivamos toda adicción en su vida. Se rompe toda cadena de adicción y lo declaramos libre en el nombre de Cristo Jesús. De la misma manera, seguimos alabando tu bendito nombre, Señor Jesús. Bienvenidos a Casa Bit Central, es un gusto que estén con nosotros. ¿Por qué no antes de que te sientes, saludas al que está al lado, un saludo japonesito y dile bienvenido, estás en casa? La Biblia completa en audio en un año. Llévala en USB y vívela de manera práctica. Solicítala con Lili en recepción. Cuando tengo problemas con el carro, busco un mecánico. Si me enfermo, busco un médico. Pero ¿a dónde iría si algo no funciona bien dentro de mí? ¿A quién acudiría si todo mi alrededor no fuera suficiente para hacerme completamente feliz?
¿Qué pasaría si ya no tuviera tanto sentido tener tanta libertad? ¿Y qué si quisiera sentir el verdadero amor? ¿Quién curaría mi corazón si me sintiera enfermo y vacío? ¿Qué haría si la depresión llenara mi vida? ¿Qué tal si fuera la angustia? ¿Quién descargaría todo ese peso que ha estado sobre mí? ¿Quién me ayudaría si quisiera cambiar esos hábitos que tanto daño me hacen? ¿Cómo podría librarme de eso que tanto me oprime? Y yo me pregunto, ¿dónde está la salida? Fue entonces cuando comprendí que esa tarea Dios se la había reservado para sí, pues Dios es el único capaz de tocar y sanar nuestro corazón. Dios tiene un plan perfecto para ti, y hoy te invita a que tengas un encuentro con Jesús. ¿Estás listo? Mi nombre es Oscar, Oscar Adams, y asisto a Vid. Hola, mi nombre es Luis. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tere. Mi nombre es Ana Padilla, tengo 19 años. Mi nombre es Azucena, mejor conocida como Azu. Tengo más de 2 años asistiendo a Vid. Es la renovación y restauración de la vida. A resolver tus problemas. Un tiempo con Dios para mí es un espacio que te puedes dar para tener un encuentro personal con Dios, ya sea para sanar algo que traigas. Es un tiempo donde se busca que cada una de las personas que asista tenga un encuentro personal con Jesús. Es un tiempo que vale la pena vivir. Porque el Señor me hizo ver que Él me amaba como yo soy. Porque sé que todos tenemos la necesidad de encontrarnos con Dios. Nada en esta vida ni nadie puede llenar nuestros vacíos más que Él. Un tiempo de perdón. Creo que todos lo necesitamos y lo merecemos. La sanidad emocional. Él empezó a sanar en mí heridas que ni siquiera sabía que tenía. Renovador. Sané muchas áreas de mi vida, áreas que ni siquiera recordaba que tenía como dañadas. El arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Sanar algunas heridas del pasado. La experiencia que yo viví personalmente en el tiempo con Dios fue de sanidad. Sanidad tanto espiritual como emocional. De bendición, ¿no? Encontrarme a Dios como un padre, encontrarlo a Él, verlo como un papá. Tener un tiempo íntimo, un tiempo de realmente conocerlo y al mismo tiempo, bueno, pues sanar heridas. Es, hay un antes y un después de un tiempo con Dios, eso se los aseguro. ¿Tú qué estás viendo esto? No se van a arrepentir. Los jóvenes. Es de las mejores inversiones en cuanto a tu tiempo. Adolescentes, a jóvenes, adultos, adultos mayores. Queremos seguir orando por tus familiares y amigos. Te invitamos a pasar al módulo de Alcanza. Anota a esa persona que quieres que conozca de Jesús. Creemos que Dios hará un milagro en sus vidas. Tenemos un grupo especialmente que está orando por ellos. Hola, mi nombre es Lourdes Leal. Les saludo desde el estado de Nuevo León. Quiero invitarlos a todos a que se unan al curso Avanza. No se van a arrepentir. Estoy segura que les va a gustar tanto como a mí, porque van a aprender muchos temas, no solo para su crecimiento espiritual, sino también temas que son aplicables a nuestro entorno familiar, laboral, a nuestra vida cotidiana. Los invito a todos, recomendando ampliamente el curso Avanza. Este próximo 13 de marzo inicia el curso Alfa de manera presencial. Más informes con Itaí Padilla. Gracias por dar. Tenemos varias maneras y ahora es más fácil para que puedas elegir la que se acople mejor a ti. En Bit Central agradecemos que decidas confiar en Dios y en lo que Él hará a través de tu generosidad. Todo lo que tú siembras, Dios lo multiplicará. Si es tu primera vez aquí, bienvenido a casa. Nos gustaría conectar contigo al final en nuestra sala ADN. Sigue disfrutando de la reunión de hoy.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Contentos? Ya bajó un poquito el frío, ¿ah? Entonces, en la mañana estaban así todos como tiesitos, así como que hasta dije, ay, ¿sí están aquí o ya se me congelaron? Estaban todos así, no hablaba nadie. Pero, ¿cómo están? ¿Bien? En la semana, por ahí hicimos unas encuestas ahí en línea. Y le voy a invitar ahí que si está Abraham y Dulce, a Luis y Lili, por ahí que pasen. Y por ahí hicimos algunas preguntas en línea, dudas que tenían sobre el sexo, sobre el amor, y hemos estado contestando a lo largo de los tres servicios. Y por aquí vamos a estar contestando algunas que por ahí nos comentaron, nos dijeron. Tomos, mira, si tú tienes alguna, todavía no la puedes mandar, a lo mejor si ahorita la alcanzo a ver. Pero si no, Tomos, en esta serie vamos a estar aprendiendo muchas cosas. ¿Cuántos estamos aprendiendo en esta serie? ¿Sí? ¿Quién estuvo el domingo pasado? Ok, estuvo buena, ¿no? Y hoy también no va a ser la excepción, vamos a estar aprendiendo muchas, muchas cosas. Y, chicos, hola. Voy a hacer un poquito más atrás, como que les doy la espalda, ¿va? ¿Aquí? Vale. Entonces, por aquí tenemos ya listos para las preguntas. Entonces, vamos, yo creo, una y una. Entonces, empezamos a ver de este lado. ¿Existe el amor a primera vista? Sí. Sí, gracias. Yo digo que sí. ¿Sí? Sí, y en mi caso, cuando yo llegué a BIT, ¿ok? Vi a Dulce por primera vez y dije... Y dijiste, de aquí soy. De aquí soy. Entonces salí, okay. Yo seguía investigando, viendo dónde podía... seguir donde trabajaba. Ok, o sea, la estuviste espiando, sí, y todo. Sí, sí, dije, de aquí soy y no la dejo ir. Ok, muy bien. Sí, ese es un tip. Para okay. Que hay gente, es importante los procesos. ¿Sí? Ok. El conocerla, el que le gusta, que no le gusta, que la hace enojar. Ok, muy bien. Ve, ya está destapando además. Ok, muy bien. ¿Alguien de aquí fue amor a primera vista? Que levante la mano. Así que la vio y dijo... Esta es la sierva del Señor que tiene para mí, o este es el siervo. Ok, aquí hay uno, muy bien. ¿Hay alguien más? ¿No? Los demás los tuvieron ahí que... Aquí, ahí atrás, muy bien. Un aplauso por ellos. Se enamoraron. Ok, por aquí tenemos otra. Dice, ¿me puedo volver a casar? Qué buena pregunta. Entiendo que es alguien a lo mejor que se separó o que es viudo o viuda. No. No la hizo. O sí la hizo, no sé, producción, si la hizo Luis. No. Bueno, sí. Recuerden, como base, el pacto matrimonial únicamente termina cuando uno de los dos fallece. Y si alguien en esa circunstancia hizo la pregunta, no hay ningún problema, se puede casar sin ningún impedimento. Otra de las cosas es también que de repente hay quienes, personas que no tomaron la decisión correcta y pues se equivocaron y están solas, ¿no? Y quieren volver a casarse o quieren hacer las cosas bien. Pues sí, en Dios tenemos nuevos comienzos, hay que entrar en un proceso de restauración y por qué no disfrutar del matrimonio conforme a lo que Dios tiene establecido para el matrimonio. Ok, muy bien. Entonces, un ejemplo aquí. La gente se puede volver a casar, ¿ok? Esa es la respuesta. Ahora, cada caso es muy diferente, ¿no? Por aquí ya Lupe dijo que... No, se puede volver a casar solo con el mismo, ¿ok? Pero solo... Ya me hizo reír. Si falleció o una separación, una ruptura, sí, cada caso es muy diferente, ¿ok? No es nada más como hoy me desperté con ganas de volverme a casar. No, no es así. Lo que dijo muy bien, lleva un proceso... Eso es bueno. La siguiente pregunta es: ¿es pecado no casarme? Ok, esa es muy buena. Ok, muchos han dicho: ¿qué tal si no me caso? ¿No? O sea, a ver, ¿es bueno o es malo? Ok, No, yo digo que no. Siempre y cuando sean los motivos correctos, ¿verdad? Porque, bueno, que no sea que no te quieres casar porque quizá tuviste una mala experiencia. Okay. Y dices, no, ya no más al amor, ¿no? Que tampoco sea por, no sé, quizá falta de compromiso. Okay. Que digas, híjole, le huyo tantito. Pero escuchaba justo esta semana un predicador que decía, bueno, si tú como
como mujer puedes ver un cactus y un hombre igual y te dan igual. Okay, okay. Posiblemente tú puedas no casarte, ¿no? O al revés, pero okay, que no sea porque por cosas así, ¿no? Comentábamos en la mañana, tampoco se trata de ir pues dañando gente o a tomarlo a la ligera y pero no me quiero casar, ¿no? Entonces, yo creo que no, siempre y cuando sean algo que estés, que tengas una convicción bien fuerte que de verdad Dios haya puesto en ti. Ok, y nada más para agregar eso, ahorita estuve buscando, hay un versículo, imagínense, de Pablo, está en Corintios 7, nada más para recalcar eso súper rápido. Aquí cuando Pablo le habla a la iglesia, le dice en el versículo 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera quedarse como yo. Entonces él estaba hablando y decía, no se casen. Entonces Pablo decía, no se casen. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Entonces, pues mejor es casarse, vean qué fuerte palabra, que estarse quemando. Uy. A ver, todos digan, uy. Sí, o sea, sí está así como que, ok, sí. Ahora, si tú te puedes contener y dices, no, yo aquí fiel a Dios, no me quiero casar, está bien, no es pecado. Pero si tú dices, no, yo sí quiero tener hijos y pasa ese hombre, esa mujer y le quiero dar unos besos, entonces no tienes el don de continencia. Entonces, ok, gracias, muy buena pregunta esa. Seguimos con la siguiente. ¿El sexo es pecado? Ok, muy buena. No, yo creo que no, porque pues Dios nunca se equivoca y el creador del sexo es Dios. Y dice la Biblia que es para conocerse, para hacerse una misma carne y para también gozarse con su pareja. Entonces yo creo que no es pecado. Al contrario, es algo necesario en la pareja, es justamente cuando los cuerpos se unen y se vuelven una sola carne. Ok. Entonces, y está dentro de lo que Dios dice. Si Dios no lo hubiera, o fuera malo, creo que no sería invento de Dios, si Él lo cree. Ok, muy buen punto eso. Ok, el sexo entonces no es pecado. Entonces, ahora yo sé que mucha gente dice, ay, estamos hablando del sexo. Creo que aquí es el mejor lugar donde podemos hablar de eso, donde los hijos, los nietos pueden aprender, los papás pueden escuchar, porque a veces hay como ciertos tabús, ¿no? En la iglesia no, y creo que qué mejor que aquí que los instruyamos conforme al manual que es la Biblia. Entonces, el sexo fue creado por Dios, no es así como, ay, no, esto mal, no, fue creado por Dios. Ahora, las formas, eso es a lo mejor lo malo, ¿no? Entonces, a lo mejor de andar de un lado a otro, pues sí, andar ahí de pillín, ¿no? Entonces eso a lo mejor sería lo malo, pero el sexo no es malo. Y me gustaría que los invitaran para el curso de parejas, de matrimonios que viene en estos días. Sí, pues el próximo mes de marzo arrancamos con el curso para parejas y pues son herramientas muy necesarias. De repente crecimos con poca o nula educación acerca del matrimonio, acerca de la sexualidad. Y pues es un curso donde todas tus dudas se te aclararán. Es un contenido diseñado por especialistas, personas que ya han estudiado mucho acerca de las relaciones, principalmente del matrimonio. Y pues los invitamos para que se unan. Nunca está de más tomar el curso. Y yo les decía, hay quienes a lo mejor no lo creen necesario, creen que su matrimonio está bien, pero también les tengo noticias, puede estar mejor. Bien, muy bien eso. Y ya por último, que nos dieran un consejo, dos palabras, de los dos, de las dos parejas, ¿cuál crees que sea el secreto para un buen matrimonio? Que me digan solo en dos palabras, ¿qué puede ser? Así rápido, y ahorita ustedes me dicen una, ¿ok? Rápido. Creo que la confianza es uno de los... Ok, la confianza. ¿Uno más? Pues... ir al creador del matrimonio, ¿no? Ok. Voltear a ver. Ok, muy bien. Al que lo creo. Bueno, para mí es básica la admiración hacia mi pareja. Okay. Es el respeto, el amor, la confidencialidad. ¿Qué les puedo decir? No, aquí se ve quién está enamorado, ¿ah? Sí, lo ve y... ah. Está la fecha cerca, ¿no? Ok, entonces, bueno, esos consejos espero que les ayuden. Muchas gracias, chicos. ¿Por qué no damos un aplauso a Dios por ellos? Espero que estos puntos nos ayuden. Sí.
gracias, nos ayuden a estar mejorando. Y ahora sí, vamos a hacer tiempo récord. Entonces vamos a iniciar ya con el tema del día de hoy. ¿A cuánto les ayudó esas preguntas? ¿Sí? ¿A todos nos ayudaron? A lo mejor tenías dudas, a lo mejor decías, ah, sí o no. Ya lo creo que lo podemos ahí resolver. Gracias. ¿Y cuántos ya están listos para el tema del día de hoy? Ok, ¿ya están listos? ¿Sí? ¿Animados? Quiero que me ayuden a predicar, me gusta que hagan ruido, que digan, sí, eso era para mí, eso me emociona. ¿Y por qué no damos un aplauso a todos los que están en línea? Bienvenidos todos los que están en línea, gracias por estar ahí en sintonía, no separarse, entonces gracias por estar ahí. Y me gustaría que antes de iniciar, ¿por qué no te tomas una foto? Yo sé que muchos vinieron aquí por primera vez y a lo mejor viniste con tu amigo, viniste con tu novia, aun cuando tu papá no sabe. Estás con tu esposo, con tu esposa. Entonces, ¿por qué no te tomas una foto ahí en el lugar donde estás? Y tírale una indirecta, dile, aquí con mi futuro esposo, así, si él, para que agarre la indirecta, y por eso te invité, no creas que es por, nomás porque me caes bien, no, si hay algo. Entonces ahí tómate una foto, ahí en tu lugar, saca tu celular y tómate una foto y etiquétanos. Súper rápido, ya prendieron ahí las luces, por acá yo voy a tomar un video. ¿Ok? ¿Ya tomaron su foto? Una foto, si estás tú solo ahí con los de atrás, así, tú tómate la foto. Y aquí con mi pareja, aquí con el más guapo, la más guapa, aquí con el, con Sansón así bien fuerte, no sé, ¿ok? ¿Ya la tomaste? Ok, ahora vamos a tomar una aquí, ¿sale? Todos ahí, ¿ok? Una, dos, tres, y ya estamos, muy bien. Lo vamos a estar subiendo ahí a las redes sociales. Y ya estamos listos. Si tú vienes por primera vez, ya está el equipo de ADN, queremos darte un obsequio. Tenemos algo especial para ti. Entonces, ahí pasa, si tú traes a una persona, llévalo. Tenemos un regalo súper, súper especial el día de hoy. Y te voy, vamos a hablar la segunda parte de historias de amor. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 13:13. Dice, tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de estas, ¿cuál es? El amor. Qué importante. Y me gustaría que hiciéramos una oración. Señor, gracias por este tiempo. Te pido por cada persona que está aquí, por cada joven, por cada adolescente, por cada amigo, cada matrimonio, cada pareja, cada noviazgo que está aquí. Te pido que el día de hoy tú nos hables, tú nos enseñes lo que tienes para nosotros. Cambia lo que tengas que cambiar. Moldea lo que tengas que moldear. Queremos ser un instrumento tuyo y queremos que el día de hoy tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Y hoy le puse como título Historias de Amor, segunda parte. ¿Cuántos les gustó la primera parte? ¿Ok? ¿Y ya están trabajando en eso? ¿Se acuerdan? La última historia era de que 6,000 escalones, ¿se acuerdan de eso? ¿Ok? No sé ya cuántos empezaron a trabajar ahí en casa, cuántos hombres ya son más amorosos, cuántas mujeres ya son más cariñosas. Hubo un silencio, ¿eh? Ok, entonces hay que trabajar. Pero a lo mejor, hombre, tú vas a tener que hacer un escalón de amor. Mujer, a lo mejor tú tienes que hacer otro escalón de ser más cariñosa. De forma que ya más adelante, cuando pasen, sea más fácil. Y no tengas algo donde no hay escalón, sino todos los días ser más paciente. ¿Cuántos hombres caballerosos hay aquí el día de hoy? Contados, pero me gusta que hagan ruido. ¿Cuántos hombres caballerosos hay aquí el día de hoy? ¿Ok? Muy bien. Y si no, espero que lo sean, que todavía les abran ahí la puerta, que sean atentos. Y si no, mujeres, nos dicen. ¿Cuántas mujeres comprensivas hay aquí el día de hoy? ¿Ok? De este lado creo que hay más. Y recuerdo hace un tiempo, cuando iba a comprar mi auto. Me acuerdo que estaba ya súper feliz, estaba nervioso, aparte era mi primer auto y lo empecé a ver y miraba que tenía asientos de piel y tenía quemacocos y tenía turbo, entonces corría así súper rápido. Entonces yo estaba así bien emocionado, aparte que es un hatchback, está así como pequeño. Entonces dije, no, pues va a entrar en todos lados, ¿no? Entonces eso es lo padre de los autos pequeños y estaba muy emocionado.
pero me acuerdo que a las que no pasó un mes y ya empecé a ver otros autos. ¿Alguien le ha pasado eso? O sea que tienes algo y ya al ratito ya otra vez lo quieres cambiar. No sé cuántos de aquí a lo mejor has comprado una pantalla que dices, compré una pantalla de 45 pulgadas y al ratito decías, llegas a tu casa y dices, ay, ahora quiero la de 55. ¿Alguien le ha pasado eso? Que dices, ay, quería esto, pero ahora ya lo cambié. Y a veces así también nos pasa en el matrimonio, a veces pasa así también en las amistades, en el noviazgo. Pero acá creo que es muy diferente. A veces te enojas con tu esposo, te enojas con tu esposa y dices, ay, ¿por qué no la cambio? Alguien, no levante la mano, pero yo creo que alguien lo ha pensado, ¿ah? Ha dicho, ay, sí, sí, me gustaría cambiarla. Yo sé que aquí no, pasa en otros lados, en otro país. Entonces, pero a veces también así pasa, pasa con las amistades. A veces él a lo mejor piensa de alguna forma y tú piensas de otra forma y tuvieron ya una diferencia de algo y o se enojaron por algo y ya dices, ah, ya no quiero que seas mi amigo, ya no quiero hablar contigo. Y así pasa y queremos cambiarlo, cuando a veces no necesitamos cambiarlo, sino los que necesitamos cambiar somos nosotros. Necesitamos la forma de pensar, de decir, ok, entonces no tengo que andar cambiando a mi esposa cada rato, mi esposo cada rato, mis amistades cada rato. Ahora, yo sé que algunas se van a cambiar, pero no es como que ya me enojé y ya me voy. No, sino todos los días estar fomentando eso con los amigos, las amistades, las relaciones, el amor. Y por aquí te voy a estar platicando algunas historias y ahorita vamos a estar viendo por aquí algunas. El primer punto para los que les gusta estar anotando va a estar apareciendo ahí es buenos amigos. ¿Cuál es el número uno? Buenos amigos. ¿Cuántos de aquí tienen buenos amigos? ¿Todos? Ok, yo creo que todos tenemos buenos amigos. Y eso es padre, que tengamos buenos amigos, porque eso nos ayuda. Y quiero que vayamos a 1 Samuel 20, del 5 al 9. Dice, mañana celebraremos el festival de la luna nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que le pedí permiso para ir a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebra mi familia. Si él dice, está bien, sabrás que todo realmente está bien, pero si se enoja y pierde los estribos, sabrás que está diciendo, que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor, o mátame tú mismo si he pecado contra tu padre. Pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. El 9, jamás, exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediatamente. Qué fuerte. Y en esta primera historia vamos a hablar sobre los amigos. Sé que por aquí hay muchos amigos y también queremos tocar este punto. Y algo que vemos en esta historia es que está David y está Jonatán. Su papá de Jonatán era Saúl. Él era el rey. Entonces, pero David empezó a ganar gran fama entre el pueblo, entre los ejércitos, entre los comandantes. Él fue el que derrotó a Goliat. Entonces ya muchos estaban así como, no, es que con David podemos vencer a quien sea y hacemos lo que sea y ya estamos listos. Entonces dice que la gente lo empezó a ver como gracia. Dice que los jefes también de los ejércitos decían, no, que venga con nosotros el guerrero David, porque él nos va a ayudar y con él vamos a ganar. Pero dice que Saúl en él empezó a ver como cierto coraje, cierto enojo, cierto como decir, ay, si yo soy el rey, ahora ¿por qué quieren más a él? ¿No? Entonces que empezó a ver como cierta maldad, cierta envidia, cierto enojo, cierto coraje. Pero dice que Jonatán, que era su hijo de Saúl, llevaba una muy buena relación con David. Y me encanta porque Jonatán, aun cuando su papá era el rey, y aparte era su papá, me encanta que no hizo lo que su papá le decía. Su papá ahora en ese tiempo quería matarlo. Entonces después dice, le voy a dar a mis hijas, pero le voy a pedir prepucios en ese tiempo, pero para que lo mate, no tanto porque le quería dar a sus hijas, sino porque quería que lo mataran. Entonces Saúl empezó ahí un poquito ahí ver cómo podía hacerle para matarlo. Pero me encanta Jonatán porque aún diciendo, oye, pero él no ha hecho nada malo, él te ha sido leal, ha estado contigo. Y me encanta porque a lo mejor se podía encontrar en eso, decir, mi papá, mi amigo, pero él iba a lo que era la verdad. Y creo que así debería de ser.
deberíamos tener amigos leales. ¿Cuántos tenemos amigos leales? Amigos de esos que a lo mejor tú les cuentas cosas y que a lo mejor no las dicen. Ahora, algo muy importante, en la forma de que tú eres con tu amigo es la misma forma que tú vas a recibir eso de tu amigo. Si tú eres leal a tu amigo, vas a recibir lealtad. Ahora, luego mucha gente dice, oye, es que ¿por qué conmigo se acercan pura gente chismosa? Pues porque a lo mejor, déjame decirte que a lo mejor tú eres chismoso. Entonces como que hay esa relación. A lo mejor te dices, oye, ¿por qué conmigo se acerca cierta gente? Es porque a lo mejor tú atraes a cierta gente. Dicen, ah, él es bien buena onda, él es leal, él no te engaña, no anda hablando atrás de tus espaldas. Yo creo que todos queremos amigos así, de esos que te cuidan las espaldas, que no hablan mal de ti. Entonces, en este punto es amigos leales. Ahora, necesitamos también amigos que te digan las cosas. ¿A cuánto les gustan amigos que les digan las cosas? Yo les soy sincero, sí me gusta, pero también me duele. O sea, que ya te digan, oh, es que tú esto y hace tiempo esto. Entonces, ¿a alguien le ha pasado eso que le dices, a ver, dime cómo soy? Y ya cuando te dicen, ya es como que, no, mejor no me hubieras dicho, porque como que ya, ¿alguien le ha pasado eso? Así como que te sientes, ¿no? Como que dices, pero necesitamos amigos así, que te digan las cosas y que no te solapen solo porque tú eres su amigo. Ahora, este siguiente punto es, tú das en la forma que tú quieres recibir, esa es la misma forma que tú tienes que dar y es la misma cantidad que tú tienes que dar. Mucha gente dice, oye, ¿por qué mi amigo no me habla? ¿Y tú le has hablado a tu amigo? ¿Ok? Entonces, si tú quieres a lo mejor que te llamen, tú llámale a tu amigo. Hola amigo, no te vi en la iglesia, no te vi en el trabajo, todo bien, miré tu auto, miré cierta publicación en Facebook y ¿está todo bien? Entonces, en la misma forma que tú inviertas tiempo en tus amigos, es la misma forma que ellos van a invertir en ti. Entonces, cuida a tus amigos. Mucha gente, a veces estamos acostumbrados a que solo nos den, a que solo llámame, dame, pero no hacemos nada de nosotros. ¿A cuánto les gustaría que sus amigos los inviten a la playa? Solo a la pastora Yola. ¿A cuánto les gustaría que sus amigos los inviten a la playa? Yo creo que a todos nos gustaría, entonces, pero ahora a lo mejor tú debes invitarlo primero y para la siguiente a lo mejor él también te va a invitar. Pero tienes que hacer lo que quieras recibir, eso mismo tienes que sembrar. Tienes que, para que en su tiempo, cuando coseches, tengas eso. El siguiente punto es bueno que tus amigos no a todo te digan sí. He visto y también tengo amigos que a todo lo que digan me dicen sí. Y déjame decirte, ahora, no está mal, pero no necesariamente son tus mejores amigos. ¿A qué voy con esto? Hace algún año traía muchas ganas de comprar una moto. Y no sé, como que en mí dije, no sé, sí, quiero una moto, quiero probar, quiero a ver qué onda, es así, que me huele el cabello. Y quiero sentir una moto, ¿qué se siente, no? Y me acuerdo que cuando yo les conté a mis amigos, hubo varios que me dijeron, sí, cómpratela y así. Pero hubo otro par de amigos que me dijeron, oye, pero ¿sabes manejar? Oye, pero andar en una moto es peligroso, o sea, sí hay un poquito más de riesgo. ¿A qué voy con esto? Los amigos que me dijeron eso, creo que al final me quieren cuidar. Ahora, no digo que los otros ahora me quieren matar, ¿no? Pero vemos algo aquí que había como, oye, métete, porque lo que me dijeron fue, métete a un curso. ¿Por qué no te metes a un curso, te pruebas? Y si ves que es fácil manejar la moto y no hay problema, pues te la compras. Pero si no, pues no lo hagas. ¿Pero a qué voy a esto? Necesitamos amigos así, que no solo te digan sí porque eres su amigo o que solo te digan no. Necesitas amigos que te digan sí cuando estás bien, pero también que te digan no cuando estás mal. Entonces, cuando te invitan a hacer algo malo, decir, amigo, eso creo que no. Creo que la forma que le contestas a tu papá no es la correcta, que le contestas a tu esposa no es la correcta, a tu esposo no es la correcta. Necesitas amigos que te digan. Porque, miren, si tenemos amigos que solo solapen o que solo digan sí a todo, al rato, pues, uno va a hacer lo que quiera. Necesitas amigos que te digan las cosas. Oye, la estás regando, estás bien, estás mal, veo esto de ti, no sé si es mi percepción o está mal, pero que les digas las cosas como son. Ahora, en el siguiente punto es un amor genuino.
¿Cuál es el siguiente punto? Y vamos a ver la historia en 1 Samuel 1:3 al 8. Dice: cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba proporciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le daba hijos, no le permitía tener hijos. Año tras año sucedió lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. El 8, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntó Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ay, qué romántico eso, ¿no? Dile a tu esposa, a tu esposo, ¿a poco no es mejor tenerme a mí que mucho dinero? A ver, dile al que estás ahí a tu lado, ¿a poco no es mejor que tener un hombre más guapo, tenerme a mí mejor? Y algo que vemos aquí es ser más amorosos. ¿Cuántos esposos amorosos hay aquí? Ok, solo uno se animó. ¿Cuántas esposas amorosas hay aquí el día de hoy? Híjole, también me están poniendo así un poquito en un dilema, ¿eh? ¿Cuántas esposas amorosas hay aquí el día de hoy? Ok, ahora, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? Esa pregunta quédatela ahí. Si dices hace mucho tiempo, entonces a lo mejor no eres tan amoroso. Si dices fue ahorita en la mañana, entonces sí eres muy amoroso. ¿Y por qué no volteas? Si estás con tu novio, con tu novia, con tu esposo, con tu esposa, dile qué guapa te ves, no sé qué te haces todos los días. Ahí voltea rápido, así dile qué bien te ves. Si es con un amigo, dile también qué te ves. Pues nos veríamos mejor casados, o algo así. Pero ahora, el matrimonio también debe ser paciente. No sé cuántos de aquí somos pacientes. Ahora, otro punto muy importante, la forma de decir las cosas. Es mejor decir indirectas que lastimar. Es mejor decir indirectas que lastimar. ¿A qué voy con esto? Cuando tu esposa te dice, ay, me encantan esos zapatos. ¿Qué te está diciendo? Quiero esos zapatos. O sea, no sé cómo le va a hacer, pero quiero esos zapatos ahorita mismo. Cuando te dice, ay, qué buena película, me contaron que está en el cine. ¿Qué te está diciendo? Ahora, le está dando ciertas indirectas. A veces los hombres somos medios distraídos, ¿eh? Entonces también ténganos paciencia. Aun cuando nos dices así, es como, o sea, ¿me dijo que le invitara al cine? ¿O me está diciendo que le compre esos zapatos? Entonces, a veces nos tienes que un poquito guiar. Ahora, también hombres, a veces también tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que decir indirectas. A lo mejor en la comida decirle, oye, mi amor, ¿por qué no nos metemos a unas clases de cocina? ¿Por qué no aprendemos ahí juntos? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo, bueno, no tan feo que no sabes cocinar, pero te está diciendo una indirecta, diciendo, mi amor, estoy enfermo ya mucho tiempo, no sé qué está pasando ahí en la cocina, pero ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Ok? Entonces te está dando unas indirectas. Oye, mi amor, ¿y si te metes a unos cursos de cómo saber manejar el auto? ¿Qué te está diciendo? Mi amor, estacionas el auto muy mal, un día de estos nos vas a matar o vas a hacer algo, pero te está dando indirectas. Ahora, vean, ¿qué diferencia sería si le dice, es que no sabes hacer la comida? ¿Vea que eso ya lastima? ¿Vea que si ya dices, ah? O si te dice, y esto le va a gustar a las mujeres, que te dice, oye, mi amor, ¿y si vamos a comprar ropa? Ahí las mujeres, es donde yo pensé que se iban a emocionar un poquito más. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mi amor, a lo mejor te puedes arreglar mucho mejor. Entonces, a lo mejor déjame que te ayude a combinar ciertas cosas, pero que siempre la forma de ser sea a lo mejor saber decir las cosas. Si es sutil, exactamente. Si lo decimos un poquito enojados o fríos, vamos a herir a la persona. Entonces, y ese no es el punto. El número 3, y por ahí va a estar saliendo, es perdona. ¿Cuál es el número 3? Perdona. Y vamos a ver la historia de Oseas y Gomer.
El número 3 dice: Dios volvió a decirme, Oseas, tu esposa te es infiel. Tiene un amigo que es su amante. También los israelitas me son infieles, pues adoran a dioses falsos y comen de las ofrendas que presentan. Sin embargo, ve y ama a tu esposa, así como yo amo a los israelitas. Ahora, en esta historia, ¿qué está pasando? Oseas se casa con Gomer. Dicen que Gomer era una prostituta. Dice que la saca de ahí y dice que tienen hijos, ¿no? Entonces tienen sus hijos, pero al tiempo dice que ella le es infiel. Ahora tiene a un amante. Y no sé cuántos de aquí, y me pongo en su lugar, a lo mejor también me costaría a lo mejor otra vez ir por ella. ¿Ok? Pero me encanta porque Oseas va una segunda vez. Y yo me imagino Oseas, porque, o sea, vean como que todo el panorama, decir: Estabas mal allá, estás aquí, estás en una familia que te ama, que te quiere, que te cuida, que te respeta, que está contigo. Y otra vez, así como que, ¿quieres eso? O sea, ¿o quieres vivir así? Creo que sí sería así como que algo que te choca, ¿no? Decir: oye, pues estoy aceptando y ahora sigues así, como que no es lo que me merezco, ¿no? Pero me encanta porque va una segunda vez por ella. Dice que va y que la trae a casa. Y en este punto, lo que te quiero hablar es: perdona. No sé cuántos de aquí a lo mejor te han traicionado. A lo mejor fue un amigo, fue una amiga, fue tu esposo, fue tu esposa. Pero déjame decirte, tu mejor elección siempre va a ser el perdonar. No lo hagas porque él se lo merece, sino porque tú te lo mereces. Entonces tú decide perdonar, sanar. Ahora, a lo mejor va a quedar cicatriz, pero ya no va a doler. A lo mejor va a ser algo que te lastimó, que te hirió mucho, a lo mejor, y falleció, no sé la situación, pero tú vas a sanar y vas a estar mejor. Entonces, en este punto te quiero animar a perdonar. Muchas veces queremos sacar errores cometidos. A veces hay este problema que sí te perdono, pero te lo saco cada vez que nos enojamos. Hola, ya los vi medio serios a todos. Pero déjame decirte, eso no es perdonar. Si tú perdonas, ahora cada caso es muy diferente. Si tú perdonas, perdona. Perdona completamente, no cada que nos enojemos, cada 15 días que hay una pelea, lo sacamos. Perdona totalmente. Oye, tú me dijiste esto, supe que hablaste mal de mí, supe que andabas con alguien más, no sé cuál sea la situación, pero tú decides perdonar. No por él, sino por ti, porque tú mereces seguir creciendo, seguir avanzando y que no te estanques en eso. Entonces, en este punto, decide perdonar. Ahora, el matrimonio no es para aguantarse. Luego por ahí escucho de, pues ahí la llevamos, ¿no? El matrimonio, miren, hay problemas, hay situaciones, hay malentendidos, a veces ella quiere algo, él quiere otra cosa, pero el matrimonio es así. Uno tiene que estar en la misma sintonía, amarse, perdonarse. Por ahí estaba leyendo un libro y dice: amar es para valientes. Y creo que sí. Amar es, tú decides todos los días: amo a mi esposo, aun con, a lo mejor si no es el perfecto, no es el hombre ideal. Amo a mi esposa, aun cuando no es el perfecto, el ideal. Perdono a mis amigos, aun cuando escuché que hablaban mal de mí a mis espaldas. Pero yo decido amar todos los días. Amar es para valientes. Entonces, en este punto es, los matrimonios es para disfrutarlo. Aun cuando va a haber sus altas, sus bajas, pero disfruta tu matrimonio. Y quiero platicarte una historia. Y por ahí se me pone la siguiente imagen. En esta imagen es el duque de Windsor. Esta historia habla sobre un rey. Habla sobre el príncipe Eduardo VIII, que es el del lado derecho, bueno, de mi derecha, y su esposa. Esta historia nos habla y nos dice que era heredero de la corona británica. Lo hizo después de que su familia, la iglesia, él dice que iba a fiestas, iba a convivios, y que ahí conoció a la chica que tiene del lado izquierdo. Entonces dice que la vio y dice que se enamoró. Entonces se cautivó, dijo: ay, qué hermosa chica.
Y pero dice que cuando lo contó a sus familiares, cuando lo contó a sus amigos, le dijeron, no, o sea, ¿cómo? Solo tiene que ser con alguien también de la realeza. Ahora, la historia de ella es que se había divorciado ya dos veces y no era de la realeza, no tenía nada, era de Estados Unidos. Pero dice que él se enamoró así, como somos los hombres, bien integrados. Yo me quedé pensando en eso. Somos bien entregados en todo, o sea, somos bien amorosos, somos bien pacientes, ¿sí o no, hombres? ¿Sí? Sí, aunque no digan, aunque no se animen, aunque no se echen porras, pero somos así, damos el 100 de todo. Y dice que fue rey, después de que estaba su papá, él seguía, fue rey. Pero dice que al año firmó una carta donde renunciaba. Imagínense eso, renunciaba a ser rey. Dice, en 1936, tras un breve reinado que apenas llegó al año, el rey decidió firmar un documento que renunciaba al trono para poder casarse con ella. Ahora, ¿qué estamos viendo en esta historia? Es que dice que, ¿sabes qué? Me voy con ella, y la amo y nos amamos y quiero estar junto a ella. Entonces, solo fue rey un año, se va y dice que invita a todos sus familiares a la boda. Llegan a la boda y ¿y quién creen que fue a la boda? Nadie fue a la boda. Dice que ya estaban ahí y dice que nadie llegó a la boda de su familia. Y acto siguiente dice que le da cáncer de garganta y dice que años después él fallece, su funeral, y ¿quién creen que fue su funeral? Fueron todos, toda la familia fue al funeral. Y no sé cuántos de aquí, a veces hasta que fallece la persona, hasta que estás en las últimas, ya queremos pedir perdón. Queremos perdonar, queremos sanar. No sé, aunque la historia no es muy clara, pero no sé si a lo mejor el cáncer le dio por eso. Decir, oye, mi familia, nadie vino. O sea, nadie aceptó este matrimonio así. Pero yo creo que más feo decir, toda mi familia estuvo presente en mi funeral, pero en el día más feliz a lo mejor de mi vida no pude estar. No sé cuántos de aquí necesitamos perdonar, necesitamos sanar cosas. Y creo que el día de hoy es un buen día para sanar, para perdonar, a lo mejor las faltas que te hayan hecho, a lo mejor si te engañaron, si te traicionaron, perdona. Y el día de hoy quiero que te quedes con esto. No sé cuántos esperan hasta lo último, hasta que ya está en una tumba, hasta que está en un lugar, pedir perdón. Y creo que es un buen tiempo decir, ahora, no tienes que ser los mejores amigos, no tiene que ser a lo mejor la mejor relación, pero tú decides perdonar, tú decides sanar. Papá, nunca te conocí, mamá, nunca te conocí, pero te perdono. Nunca estuviste ahí para mí, nunca me apoyaste, pero decido perdonar. No quiero seguir cargando. A lo mejor sí hay una herida, sí está ahí, pero ya no lastima, ya no me afecta. Tu esposa, a lo mejor sí se fue con alguien más, tu esposo sí se fue con alguien más, a lo mejor ahí sigue la herida y ahí va a seguir, porque a lo mejor es una cicatriz, pero ya no va a doler. Que el día de hoy tú decidas soltar eso, que digas, yo decido sanar. A lo mejor amigos que han hablado mal de ti, que te traicionaron, a lo mejor en un negocio que hiciste y que te hicieron por ahí, hubo una estafa o algo. Que el día de hoy tú digas, Dios, yo quiero sanar. Te invito a que te pongas de pie. Estamos cerrando. Creo que Dios hoy te está invitando a que sanes, a que tus relaciones con tus amigos sean más fuertes, sean más unidas, más estrechas, que sepas decidir quiénes son tus amigos, quiénes son verdaderamente tus amigos, aquellos que te dicen sí a todo, aquellos que también te dicen no cuando algo ven que está mal. Amigos que te son leales, que te son fieles, que están contigo. A lo mejor el día de hoy necesitas tú perdonar. No sé cuál sea el motivo, la circunstancia, el problema que tú estés pasando, pero creo que es un buen día para perdonar, para sanar. A lo mejor son palabras que te han ofendido, que te han lastimado, pero el día de hoy creo que es un buen tiempo para perdonar eso. Y voy a invitar, si ponen por ahí,
quiero hacerte este ejemplo. Sé que mucha gente viene por primera vez. A veces el amor se muestra algo así. Este es el amor de los amigos, de la familia, de los hijos, de los hermanos. Amigos que a lo mejor te dicen que te van a ser leales y a la vuelta de la esquina te traicionan, te engañan, andan hablando mal de ti. Esposas, esposos que te juraron amarte hasta la muerte y no fue así. A lo mejor, no sé cuál sea la circunstancia, cuál sea el motivo, a lo mejor noviazgos, que a lo mejor tú habías puesto tus esperanzas, estabas ilusionado, ilusionada. Pero este simboliza de las familias, eso simboliza los amigos. Si me ayudas a soplarle. Así es un poquito el amor de ellos. El amor se puede ir. El amor está en un momento, hoy te dicen te aman, te juran lealtad, pero en un momento se esfuma y se va. La diferencia es que cuando estás con Dios, si me ayudas a soplarle de este lado, es que aún cuando le soples, vuelve a prender y Él está contigo y Él te ayuda. Aún cuando vuelvas a soplar, Él sigue estando ahí contigo. Él es el único que no te deja, el único amor que no te engaña, que no te traiciona, que sigue estando contigo. Gracias. Y el día de hoy creo que es un buen momento para decirle: Dios, amigos van y vienen, novios, novias, compañeros, amigos, esposo, esposa, familiares, pero el día de hoy yo solo sé que tú te mantienes fiel, aun cuando todos nos fallen, aun cuando todos nos traicionen, tú sigues siendo fiel a mi vida. Y que el día de hoy tú empieces ahí a abrir tu boca, a abrir tu corazón y que tú le digas, cual sea tu situación, cual sea tu problema, que le digas: Dios, trata conmigo, habla conmigo, no he podido superar que mi esposo, mi esposa falleciera, sigo cargando eso, sigo lastimado, sigo enojado que me dejara y se fuera con alguien más, sigo molesto por esto, sigo triste a lo mejor porque vi ciertas conversaciones, porque a lo mejor me comentaron ciertas cosas. Que el día de hoy tú le abras tu corazón y tú le digas: Dios, quita esto de mí, no quiero seguir pensando esto, sintiendo esto, cambia mi forma de ver las cosas, quiero sanar, no quiero seguir estancado ahí. Quiero seguir avanzando, quiero seguir creciendo y quiero que tú seas mi amigo. Quiero que tú me guíes, que tú me enseñes, que tú vayas de mi mano. Porque aun cuando todos me traicionen, aun cuando todos me dejen, tú sigues y eres el único que permaneces fiel a mi vida. Eres el único que eres constante, que no me abandonas, que no me dejas, que aun cuando cometo errores, que aun cuando cometo faltas, tú sigues levantando mi cara. Tú sigues levantando mi frente y poniéndola en alto y diciendo: vamos otra vez. Yo creo en ti, yo confío en ti. Yo estoy contigo, vamos, inténtalo una vez más. Y el día de hoy te pongo como el centro de nuestras familias, el centro de nuestros hijos, el centro de nuestro noviazgo, de nuestros compromisos, de nuestras amistades. Te pido que tú diriges, que tú guíes, que tú nos enseñes el día de hoy. Espíritu Santo, estamos orando por cada matrimonio que está aquí. Te pido que tú nos ayudes, que tú restaures y que tú sanes matrimonios el día de hoy. No permitas que los matrimonios se pierdan, que los matrimonios se enfríen, que los matrimonios rompan, sino todo lo contrario, que el amor, el fuego siga creciendo en sus vidas, que siga un amor intenso aún mayor, aun cuando parece que todo está perdido. Que tu fuego los llene, que tu amor consuma su matrimonio. Quita de ellos todas faltas, todo enojo, toda envidia, toda vergüenza, todo malestar. Aún el problema que sea, te pido que sea quitado de ellos. Y que el día de hoy tú sanes y que tú restaures matrimonios. Que haya reconciliación en los matrimonios, que haya sanidad en los matrimonios. No permitas que se pierda. No permitas que siga, a lo mejor por el orgullo, por el enojo, se estén perdiendo. Sino que sean matrimonios firmes, consolidados, conforme a tu imagen, conforme a lo que tú estableciste para el matrimonio. El día de hoy te pido que tú sanes a los matrimonios, que tú les ayudes aún a tomar las decisiones correctas, aún el problema que estén pasando, te pido que tú ayudes
a los matrimonios que el día de hoy tomamos la decisión de perdonar, tomamos la decisión de sanar y no seguir cargando con eso, tomamos la decisión de seguir creciendo, de seguir avanzando día con día, seguir haciendo un escalón más todos los días, de seguir siendo más pacientes, de seguir siendo más amorosos, ser más comprensivos, más cariñosos, de ser el matrimonio ideal que tú tienes para nosotros. El día de hoy te pido que tú ayudes a los matrimonios, a las familias. Ayude en cualquiera que sea su problema, ayuda a las amistades. Si hay amistades que se han roto y aún has cargado con esa traición, ese engaño, te pido que el día de hoy tú sanes, que tú digas: yo entrego a mi amigo, entrego a mi amiga, por eso que hablaste mal de mí, por eso que dijiste, el día de hoy lo entrego y lo suelto, porque decido avanzar, decido seguir creciendo. No quiero que eso más siga doliendo en mi corazón. A lo mejor fue un noviazgo, a lo mejor tenías tus esperanzas, tus ilusiones. Te pido que el día de hoy tú digas: yo perdono toda falta, todo mal que haya hecho, que haya dicho. El día de hoy yo quiero soltar eso, quiero seguir avanzando, quiero continuar. Quiero que aun cuando me siento mal, aun cuando creo que ya no puedo más, quiero seguir levantando y quiero seguir conquistando un día más. Quiero seguir trabajando todos los días en mi carácter, en mi forma de ser. Quiero seguir siendo el ideal que tú tienes para mí, el ideal para mis amistades, el ideal para mi matrimonio, el ideal para mi noviazgo el día de hoy. Te pido que tú nos ayudes, aun en cual sea el problema, aun cual sea la circunstancia, que tú nos estés levantando a cada uno de ellos. Espíritu Santo, habla y toca a cada corazón el día de hoy. Te pido que no sea un domingo más, sino sea un domingo de sanidad, de restauración, de liberación. Te pido que tú les ayudes a tomar las decisiones correctas. Y a lo mejor si tú estás aquí por primera vez, te pido que repitas esta oración, que le digas: Señor, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Quita de mí toda falta, todo pecado, toda mancha. Quiero seguir avanzando, no quiero seguir igual, quiero seguir creciendo en mi trabajo, en mi salud, en mis finanzas, en mi matrimonio, en mis amistades, en mi noviazgo. Quiero que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, porque sé que tienes planes de grandeza para mí, tienes planes mejores, planes de vida, planes de esperanza para mi vida el día de hoy. Te reconozco en el nombre de Jesús, amén y amén. Y me encantaría que cerremos por última vez adorando a Dios. Aplauso a Dios. Si tú vienes por primera vez, ya está el equipo de ADN ahí listo. Queremos un obsequio para ti. Tenemos por ahí unos bocadillos, unos snacks. Si tú quieres más oración, ya está el equipo de oración ahí listo. Si tú vienes por primera vez, nos vemos el próximo domingo. Escríbete para el tiempo con Dios. Que tengas buen inicio de semana. Esperanza, que vidas cambia, uno alcanza uno por todo el mundo. Buena noticia, que en él hay vida, uno alcanza uno, uno alcanzarás. Es la esperanza
que vidas cambia, uno alcanza uno y por todo el mundo. Buena noticia, que en la vida uno alcanza uno, uno alcanzará.